preguntaban. Pues realmente hay que mejorar muchas cosas. Todo es susceptible a mejora. Entre ellos, diría que la comunicación, un elemento que tanto nos ha insistido el compañero Oscar Romero, coincido con él, o sea, es uno de los elementos que siempre causa cierto problema en toda organización. Y quizás algo tan ¿qué puede decirse? Tan común o de sentido común, pero nos cuesta. Es curioso, pero nos cuesta. Y eso es un trabajo de todos también, o sea, en la que tenemos que luchar cómo mejoramos la comunicación. He hecho esfuerzos y seguiré haciendo esfuerzos en mejorar esto, pero realmente eso nos cuesta a nosotros bastante. Eso realmente yo coincido en que es un elemento que hay que insistir permanentemente. Si bien es cierto, hemos mejorado mucho la parte de los rendimientos de los cursos, pero también es otra tarea grande que tenemos presente. O sea, que tenemos que ver cómo mejoramos, que de aquellos cursos que tenemos una promoción poco baja, cómo la mejoramos, cómo la incrementamos. El señor rector nos indica a veces que se debe de procurar que haya mayor cantidad de graduados. Sin embargo, si no hay una buena promoción en los cursos, pues la cantidad de graduados pues, no se va a dar. Es una lucha también que tenemos permanentemente. Precisamente por eso tenemos programas de evaluación de los aprendizajes, que nos ayudan a mejorar en esto, a mejorar en el planteamiento de preguntas, en el mejorar en el modelo de evaluación. Son tareas que realmente estamos trabajando en eso y a veces por la misma limitación de recursos, pues no nos permite a veces que seamos que lo hagamos con todos los cursos que nosotros quisiéramos, sino tenemos que ir por parte en ese sentido. Pero sí tenemos bastante por mejorar en este caso. Bueno, ok, está bien. Debo para lo siguiente, para la próxima intervención. Gracias. Vamos con la segunda. ¿Segunda pregunta? Bueno, usted hay que pararse porque si no me puedo caer. Esta es una pregunta, está dura, pero nada es imposible en esta vida cuando se hace lobby. ¿Qué acciones tomaría para considerar el equipo de trabajo, entre paréntesis, profesores de la escuela, que se encuentran nombrados a plazo fijo desde hace varios años? Bueno, como todo liderazgo compartido, se debe primero hablar con sus jefes inmediatos. A ver, sabemos que hay tutores que a veces dan problemas, otros que sí quieren trabajar, otros que no trabajan. En esta vida es muy difícil a veces ser político cuando usted quiere hacer las cosas bien. Hay personas que fallan y cierto, el plazo fijo ya es un semipremio. Yo le digo, la universidad tiene, con el perdón, y yo la veo así, siempre lo he dicho, hay tres niveles. Uno de los que se nombra cada cuatrimestre es de tercera categoría, como decir, en aquellas épocas, casi como esclavo. Segunda categoría, con la época de los romanos, son los libres. Y la primera categoría, los patriarcas. Yo sé que muchos profesores que tienen ya la propiedad, porque lo discutimos entre nosotros, empiezan a dar los problemillas. Pero bueno, partamos de un principio de que todo ser humano es bueno y que todo... necesitamos dentro de esta democracia costarricense tener una democracia financiera, y la única manera es tener una seguridad a largo plazo, y esa seguridad nos da un puesto en propiedad. Aquí habría que ver, bueno, aquí está doña Rosa, que puede ser que no me deje mentir, pero yo creo que aquí lo primero que se debería empezar es ver si han tenido presupuesto, como lo ha dicho el señor rector. Entonces no es una derogación más de la universidad. Si está el promedio de estudiantes, que es porque sabemos que también fluctúa. Hay profesores que son de comodines. A todos nos pasa que el primer cuatrimestre hay mucha demanda y en el último cuatrimestre hay poca. Bueno, también hay que pedirle un anuncio a todos los estudiantes, no puede ser posible. Voy a poner nombres y apellidos que don Milton viajó hasta Nicoya a dar tutoría a la última y no llegó ni un solo alumno. Bueno, qué barbaridad. Es una denuncia para llamar también a los alumnos que cooperemos, y aquí que está la vicepresidenta, los miembros de la Federación de Estudiantes, bueno, que los recursos los maximicemos entre todos.
Y yo sé que a veces es duro, pero también lo que es para el pato es para la pata. Y bueno, como les digo, sería hacer un estudio, hablar con el rector, lo único. Eso no está en el poder de nadie, de ninguno de los tres que queremos de nombrarnos, pero sí está en el poder y en la voluntad de hacer un lobby, negociar y pedir y sustentar y hacer un análisis con los economistas que tenemos y financistas de la escuela, de poder demostrarle a nuestro rector o a nuestras autoridades presupuestarias de que no estamos incrementando la masa salarial. Yo creo que es la única evidencia real, no política, sino sincera, para no andar en falacias, porque estamos entre compañeros, no es una política a nivel internacional, esto es realidad. Y no hay peor cosa que jugar o mentir con el sustento de una persona o crear falsas expectativas con un trabajo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con la última pregunta de estas que hemos hecho, de estas tres preguntas que hemos hecho nosotros. Voy a hacer un paréntesis para saludar a la gente que nos está viendo desde España. ¿Dónde más? Uruguay, Brasil. Uruguay, Brasil. Argentina, Colombia. Sí. Muy bien, estamos Chile, muy internacionalizados. México. Y algunos otros dentro del país. Hasta don Rodrigo Arias, que parece que nos está viendo. Bueno, no, parece que sí, pero eso fue lo que dijo. Entonces, bueno, ya. Saludos a todos y muy, muy, muy contentos de que todos estén participando aquí con nosotros. Bueno, como dijo el compañero, para eso hay que ponerse de pie. ¿Cómo incrementaría usted la investigación en los profesores de la escuela? Para incrementar la investigación, hay que tener habilidad para investigar y para motivar la investigación. Una de las bases de la investigación en sí es proceder a ejecutar la investigación en cada uno de los pasos de nuestra vida. Si yo hoy vengo acá a hablar de la UNED, no puedo venir a decir, bueno, el año pasado se generó en promedio 30.000 estudiantes. No, yo tengo que haber investigado para venir acá y decirles con papeles y con datos. Vea, señores, podemos ver que el primer cuatrimestre siempre, por ejemplo, el año pasado 22.364 estudiantes, tenemos una disminución de un 0.5 de menos de un 1%, y tenemos para el segundo cuatrimestre nuestros estudiantes bajan a 21.386, y el tercer cuatrimestre, llegamos a los 19.790. Esas son las bases de la investigación, cuando nosotros sustentamos cada una de las cosas que hacemos en nuestra investigación. ¿Cómo incrementaría la investigación? Voy a resumirlo así para pasar a otro tema de investigación que hemos tocado acá, que no se ha generado. Si nosotros logramos estandarizar nuestra método, nuestra pedagogía, o sea, nuestro sistema pedagógico de utilización de medios a distancia, don Milton no va a tener que ir a Guanacaste a llevarse la sorpresa de que ningún estudiante llegó. ¿Por qué? Porque si nuestra mediación pedagógica a través de los medios es adecuada, no vamos a tener que ir. Y si ejecutamos sistemas de comunicación adecuados al estilo finlandés, vamos a saber si don Milton iba a tener que ir a Guanacaste. ¿Por qué? Porque de previo, aunque tengamos una matrícula que tiene que ser superior a 10 para ir a hacer la tutoría, la realidad, si hiciéramos una investigación, es que podemos tener cursos donde tenemos matrícula de 20 estudiantes, pero en la realidad solamente 2 van a la tutoría presencial. Y es ahí donde yo pregunto, ¿no son esas las investigaciones más importantes que deberíamos empezar a hacer? ¿Qué porcentaje de un grupo de estudiantes personalizado? ¿Por qué? Porque podemos darle seguimiento a los estudiantes persona por persona, no por número. Si yo tengo
a María Fernanda Gutiérrez, que nunca va a las tutorías, y María Fernanda Gutiérrez está con 10 estudiantes formando un curso, que nunca va a las tutorías, ¿para qué voy a mandar un tutor a un grupo de 10 estudiantes que ya por investigación sabemos que nunca va a las tutorías? A diferencia de ello, tengo en Monteverde un grupo de 3 estudiantes que por el seguimiento e investigación que hacemos vienen a tutorías hasta San José porque requieren de la tutoría presencial. Entonces no tendríamos ahí que modificar la metodología. Eso para mí es la investigación. Investigaciones, si la Vicerrectoría de Investigación genera programas de investigación con estudiantes, entonces un profesor. ¿Y cuál va a ser el premio? Yo no tendría ningún problema en dedicar un cuatrimestre a un profesor investigue. Este cuatrimestre, estamos en el tercer cuatrimestre, los códigos están, más aún, don Eduardo sabe, eran 40 códigos, cuarto de tiempo, y ya se nombraron 26. Ahorita están quedaron libres, digamos que quedaron 10. Ya no hay problema. ¿Cuántos códigos tiene una escuela? Esos códigos están presupuestados y hay dinero. Si mis estudiantes bajaron de 22 mil a 19 mil, y entonces en esta escuela bajaron 3 mil estudiantes, y un tutor que está nombrado en propiedad, porque ya esos tutores, estos 26, deberían de votar este viernes, porque están nombrados ya en propiedad. Bueno, y si no en propiedad, interino. Que vengan y los ponemos a investigar. Gracias. Vamos a dar un pequeño tiempo para otra vez. Dado que tenemos tanta audiencia en el extranjero, es importante dar estos espacios. Sí, ahora estaba haciendo lo posible, pero no sé, no me quiere sí, oír. Sí, pero no, ya vamos más rápido, ¿verdad? No, pero mira qué difícil es uno estar tratando de llevar y oír a todo el mundo. Yo, para. Es que diga, habría que instalarle todo el software. Doña Rosa, pues aquí las tres políticas, usted sabe que para ese estado. O sea, llegamos a Marte primero que el software. Ah, no, sí, pero aquí estamos en una carrera donde estamos en un debate. No, es que no está.